¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy, chicos y chicas, vamos a abrir 50 cajas Gallery buscando, ojalá, un Kukri. Y también vamos a hablar del pase de batalla y cómo ha ido evolucionando. Bueno, como sabéis, chicos, ya tenemos la M4, nos salió en el vídeo de contratos. Evidentemente me falta aún la Glock Factory New y ya si me toca la M4 StatTrak, pues sería una barbaridad. En cuanto al resto de skins, pues evidentemente lo que quiero es un cuchillo Kukri que merezca la pena. Hace muchísimos meses que no nos sale un cuchillo, como sabéis, la probabilidad es una entre 400 de que te salga un cuchillo. Es una barbaridad, es muy complicado. Pero es que ya no sé cuántas cajas llevo seguidas. O sea, llevo 600, 700, 800. Hace meses que no veo el amarillo, chicos y chicas. Uf. Casi nos toca la Epicenter. Vale, vamos a hablar del pase de batalla. Vamos a hablar con datos, chicos y chicas, de si merece la pena o no canjear las estrellas, o en caso de que sí, qué es lo que más merece la pena. Vale, ahora mismo voy a enseñar una imagen que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, que pone básicamente ROI. ¿Qué significa ROI y el porcentaje? Significa el retorno de inversión, ¿vale? Pues hace una semana el retorno de inversión era muy bueno, por ejemplo, en los llaveros, ¿vale? Estamos hablando de un 200%. Eso es una absoluta barbaridad. Pero, chicos y chicas, esta semana ha bajado drásticamente. Por lo tanto, no me toca nada. Imagen en pantalla, estamos hablando que ahora los llaveros te dan un retorno de inversión del 50%, chicos y chicas. La hostia que se ha metido es una absoluta barbaridad. Y en teoría, esto va a ir más hacia abajo a medida que más gente gaste estrellas y, por lo tanto, a medida de que haya más llaveros, más pegatinas, más armas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora interesa Black gastarse las estrellas en el pase de batalla. Bueno, primero, la Deagle ni de absoluta coña. En llaveros, es que es difícil que os toque un llavero que valga más de lo que habéis gastado. Y pegatinas, antes molaba mucho, ahora ya no tanto. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo la gente? Está abriendo las colecciones para conseguir la M4 FADE, para conseguir el AWP, para conseguir el AK. Y es lo que más está intentando la gente, porque si no, apenas ganas dinero, no te renta tanto. Antes sí, porque lo dicho, si con un ROI del 200%, eso está de puta madre, eso está muy bien, porque lo que devuelve, te renta gastarte los 15 pavos, te renta, perdonar. Pero ahora, chicos y chicas, me da la sensación que la gente está yendo por los objetos más caros y ya está. El tema de los llaveros, ¿qué os recomiendo yo personalmente? Yo, o sea, a lo que voy es, si tenéis en mente algo que queréis, me refiero a cosas baratas, evidentemente, rollo un llavero, unos stickers, etcétera, etcétera, yo os recomiendo mucho mejor comprarlo directamente, aseguraroslo, que intentar conseguirlo por medio de del pase de batalla y de las estrellas. Evidentemente, si queréis un AK de Overpass, un AVP que vale 1000 euros, sí, por supuesto, ese dinero no lo tenéis, pues probad suerte. Ahí sí os recomiendo darle caña, porque al fin y al cabo es gambling. Evidentemente, si lo haces con conocimiento, prueba suerte. Es que no tengo nada que reprocharos, porque yo soy más gambler de la historia. Así que, chicos, desde mi punto de vista, situación ahora del pase que está yendo en picado, vamos a ver lo que dura esto. También es lo que dice todo el mundo, vamos a ver lo que dura el pase de batalla. Evidentemente sabemos. ¡Tacata! ¡Ay, que es en buen estado, por favor! ¡Ay, esto me hace indicar que Field Test es mínimo! Field Test, tío. Vamos a ver cuánto vale, pero es la primera vez. ¡Ay, Dios! Es verdad que no se puede ver. No se puede ver porque te ponen eso de lo de la venta. 84 euros, tío. Si hubiera sido minimal, estaríamos hablando de 130. ¡Qué puta pena, tío! Pero bueno, es la primera vez que nos toca el M4, chavales. Lo mejor que me ha salido en la caja. ¡Aplausos! Conseguimos una skin de 80 pavos. Ojalá hubiera sido un Kukri. Pero bueno, nos conformamos de momento. Al menos es la primera vez que me sale algo que merece la pena en la Gallery Game. Me habían salido AK destrozada, me había salido la Glock, pero nunca me había salido la M4. ¡Existe, chicos! ¡Existe! Y como veis, si abrís una caja de estas y tenéis la suerte de que os toque la roja, pues evidentemente ganáis una absoluta barbaridad, ¿no? He dicho 80 pavos, la caja te cuesta, bueno, si
Cuando te cuesta 1 euro más la llave 3. En este caso, si lo consigues con el pase, menos. Lo que os iba diciendo, chavales, respecto a las cajas, Black, ¿qué recomiendas? Es que yo creo que la gente... Es lo que os digo. El problema de esta caja, sin lugar a dudas, es el tema de los cuchillos. Si hubiera sido otro cuchillo, esta caja estaría muy bien de precio. ¡Ay, que me ha tocado el AK! Si esta factura y me la quedo, fiel tested. 33 euros, oye tú. 80 más 30, oye tú, no me queda mucho para ganar dinero, ¿eh? 80 más 30 son 110, me gasto 120 en llave, van 50 cajas, 170, cuidado, cuidado, que a lo mejor, cuidado, que me vengo arriba. Podríamos hacer contratos al final del vídeo, ahora que lo pienso, usando lo de la anterior apertura y esta. Porque claro, yo antes lo que hacía era venderlo todo inmediatamente. Ahora que no puedo, tengo que esperar una semana, lo puedo recuperar y lo puedo hacer. Sí, lo voy a hacer. A lo mejor me vuelvo a tocar otro AK, coño. Si con el AK te dan 33 pavos, Factory New son 100. O sea, el AK Factory New vale más que la roja en Field Tested. Yo estoy flipando. Y ya si te toca Star Trek, 380 euros, ¿eh? ¡Qué puñetera locura! Además, es un arma que no es difícil conseguir la Factory New, porque va del 0 al 0,9. Ok. Pues nada, chicos, simplemente quería informaros sobre el pase de batalla. Sé que hay mucha gente que no sabe del tema y qué hacer. Hay mucha gente que se está guardando simplemente las estrellas. Os recuerdo que podéis guardaros las estrellas porque los pases de batalla se renovarán y las podréis utilizar en los siguientes pases. Desde mi punto de vista, esa es la manera más sencilla de ganar dinero. Esperarte al pase, el próximo pase de batalla, gastarlo por ejemplo en las cajas y vais a ver que vas a ganar muchísimo dinero. El caso es, Black, ¿cuándo será el siguiente pase de batalla? No tengo ni idea. Puede ser en 6 meses o puede ser en un año. Es que nadie sabe nada, y más siendo Valve, ¿no? Que de hecho hoy he visto, me parece un tweet que decía lo siguiente: Valve se está centrando que si mapas, que si pase batalla y tal, cuando debería estar centrándose en la optimización del juego, que está bastante mal. Coincido totalmente con él. Una vez ya Valve ha metido ese contenido, vamos a ver lo que hacen. Es verdad que, bueno, en la Epicenter, pero en estado Battle Scarred, qué pena. Es cierto que hay mapas y que hay cosas preparadas, caché, etcétera, etcétera, etcétera. Train, que salió en el tráiler y que no está en el juego, que me parece una locura. Pero como digo, yo creo que van a meter cosas, pero de pase de batalla. Y además, con tantas colecciones, es que me sería tan... O sea, que haya dos al año sería un puñetero milagro. Y que haya uno al año también me sorprendería. Y por cierto, la gente volviéndose loca con la Deagle, ¿eh? Yo lo consigo, chavales. Estoy viendo vídeos de streamers gastándome no sé cuánto consiguiendo la mejor Deagle. Las probabilidades son tan absurdamente ridículas. Lo consigo, ¿eh? Si queréis la Deagle por el recuerdo, hacerlo, ¿vale? Por el recuerdo de me he pasado el pase, es un objeto limitado, lo puedo conseguir, puedo tantear la suerte de la Blue Gem, pero si vais a ganar dinero, no lo hagáis, ¿vale? Os lo pido, por favor. Vale, pues poco más, nos quedan las últimas cajas. No ha sido la peor apertura del mundo, tampoco hemos conseguido el cuchillo, pero oye, súper contento de lo que nos ha salido. Otra Epicenter, sin lugar a dudas es la rosa que más sale, ¿eh? La UMP, creo que ha sido la que menos me ha salido. Una UMP Neo Noir, que personalmente a mí me gusta muchísimo. Y ahora que lo pienso, vamos a hacer contratos, ¿eh? Vamos a hacer contratos, a ver si me sale un nuevo AK, al menos uno o un par, para intentarlo conseguir, ¿vale? Porque nos han tocado bastante moradas. Como digo, no ha sido ni la peor apertura. Es que podemos incluso hacer profit si las moradas se convierten en AK. Podemos hacerlo. Lo interesante aquí sería, por cierto, comprar moradas bastante más baratas y hacer los contratos al 50-50. Pero evidentemente, como me llevaría bastante tiempo y el vídeo no quiero que dure eternamente, lo vamos a hacer. Vale, pues última caja. Ya hemos abierto, ¿qué? 200, 250, 300 de estas y no sale el amarillo. Y de la kilovatio, no sé cuántas he abierto tampoco. Vale, pues venga, vamos al lío. Creo que me da para un paro, no sé. Venga, va, una, dos. Diría que... lo puedo hacer. Sí, me da para un par. Vale. Objetivo, chavales, 33%. Acá. Vamos al lío. 3, 2, 1. Epicenter. Malo. Vamos al segundo. Idílico sería no poner muchas M4, ¿vale? Lo último que queremos. Vale. Voy a poner así. 33%, chavales. 3, 2, 1.
lo de la Epicenter me parece una locura. Por curiosidad, puedo buscar... Me la podría jugar a un 10% de conseguir el AVP, tú. Pero estaría absolutamente loco. O un AVP Medusa o una Gungnir. Es que eso es perder dinero. Es que haga lo que haga, pierdo dinero. Lo vas a dejar aquí, porque tendría que meter esto, que sería un 10%. Nah, sería perder dinero. Lo voy a dejar aquí, que me estoy calentando demasiado. Y... pues poco más. Espero de corazón que os haya gustado, como siempre, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y espero que utilicéis vuestro dinero con conocimiento. Nos vemos, chicos y chicas. Chao, chao.